lamentable hecho de violencia, ¿no está ligado al fútbol o sí? Quiero creer que no. No sé quién fue, no puedo culpar a nadie porque no tengo, ni siquiera escuché los tiros yo. Pero bueno, quiero creer que no, que esto no tiene nada que ver con lo futbolístico. ¿Qué fue lo que pasó? Esta mañana me levanto para ir a entrenar y llego al club donde fuimos a entrenar y un compañero que estacionó el auto al lado mío me dice: Juan, tenés dos balazos en el auto. Yo pensando que me estaba haciendo una joda, porque yo no los vi porque justamente los balazos están del lado del acompañante, del otro lado. Y pensando que me estaba haciendo una joda, le dije: no puede ser, me estás haciendo una joda, qué sé yo. Empezamos, viste, a tomarlo medio gracioso. Y él me decía: no estoy loco, lo vi. Y me dice: vamos afuera, te lo muestro. Y bueno, cuando salí, resultó que había sido, que era verdad, y me encontré con los dos balazos. ¿Qué suponés? ¿A qué hora fue? ¿En dónde? ¿Qué es lo que más o menos tienen registro? Mi hermano, yo justo no escuché nada porque yo estaba comiendo un asado con unos amigos en el patio de mi casa. Y no escuchamos nada porque estábamos en el fondo. Sí, mi hermano me dijo hace un rato que él estaba en la computadora adelante en mi casa y que escuchó tipo 1 o 2 de la madrugada, escuchó unos disparos, pero bueno, no le dio demasiada importancia. Juan Cruz, ¿usted está en una medida de fuerza de no estar entrenando con Córdoba? Sí, ayer decidimos que bueno, por decisión de todo el plantel, decidimos que no entrenar hasta que nos paguen lo que nos corresponde. ¿Qué es lo que se deuda? Se nos debe julio, noviembre, diciembre y ahora vamos a entrar en enero. ¿Puede estar relacionado? ¿Ya han tenido problemas con la barra, con alguna persona en particular antes en Córdoba? No, yo quiero creer que no. Quiero creerlo porque sí, me cuesta, pero bueno.